Es una tremenda oportunidad para Wilfrido Vargas, para cualquier orquesta, para cualquier grupo, para cualquier artista que haya tenido el honor de venir al Festival Cervantino. Poderle decir a todos ustedes que somos de la República Dominicana y que estamos en este momento tratando de desafiar el frío que hace que ustedes tengan estos abrigos. Nosotros, por otra parte, los vamos a desafiar. ¿Y ustedes? Lo que les ha dicho que es un pacto hecho. Tienen ustedes en sus manos un formato donde vamos a hacer tales o cuales piezas. Nosotros creemos que ese formato podría variarse porque como el frío hay que combatirlo, hay que hacer más de lo que teníamos que hacer en la noche de hoy. ¿Verdad que sí? Específicamente en la noche de hoy quisiéramos hacer dos partes en lo que es el concierto nuestro. La primera parte es decirles a ustedes qué es el merengue, qué es la República Dominicana y cuáles han sido los momentos específicos que han determinado algún cambio interesante en el merengue. Y la segunda parte podrá ser lo que es la actuación de la orquesta nuestra sin hablar nada que tenga que ver con cultura y con explicaciones. Fuego a la lata. Aquí va a combatir el frío y sencillamente es eso. Ok, mientras tanto vamos a decirles que queremos presentar lo que es el primer vestigio de merengue que se haya recibido en la República Dominicana a través de una guitarra de madera, de la que ustedes conocen en la interpretación del trío Dos Panchos y esa cosa, una guitarra eléctrica, ¿no? Una guitarra de madera, un merengue más o menos unido, que es bueno que ustedes lo conozcan para que a partir de ahí empecemos el concierto de la noche de hoy. ¡Un aplauso! Hermano mío, vamos a hacer esto. Viene mi hermano Juan Antonio Vargas a hacer conmigo un tema que escuchábamos cuando pequeño. Se llama Jovinita de Juan Julito, allá en la República Dominicana. Ustedes no saben de qué le estamos hablando, pero lo van a saber ahora. Un aplauso para Juan Antonio, para que venga por aquí. Vamos a verlo. Capital, en la capital.
cabrón.